Bien amigos, el placer de saludarlos. Nos encontramos aquí en el 12 de junio para vivir una fecha más del torneo federal de básquetbol. Esta noche San Justino, Huracán San Justino, el dueño de casa recibe al equipo de San Justo la visita en un partido que parecerá apasionante. En el comienzo veremos cómo se desarrolla luego en el encuentro. Le doy la presentación a que me llevará las estadísticas, me llevará ahí el dato en el partido. Luis Belón, ¿cómo te va? Un saludo. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches para vos, para todos los televidentes. Quinta fecha del torneo federal. Huracán hace su presentación, su segundo partido como local. Huracán ha jugado 3 partidos hasta el momento en el torneo, frente a Independiente, frente a Meguino y frente a Norte de Armstrong. Los 3 han sido derrotas del equipo de Huracán. Tiene 209 goles a favor, 236 en contra, menos 27 en la estadística. Tiene 3 puntos. La visita, San Justino, 3 partidos jugados también, ha ganado frente a Central San Javier, partido que nosotros estuvimos televisando, y perdió con Tostado e Independiente de Córdoba. Tiene 229 goles a favor, 227 goles en contra, una diferencia de más 2 y tiene 4 puntos. Ya vamos con las alineaciones, hacemos una breve pausa y venimos con los quintetos. Y luego comenzamos. Todo listo para el arranque. En cualquier momento se viene el partido y lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom. Bien, luego de la presentación, ahora sí, acomodados, ya listos para el arranque en cualquier momento del partido, vamos a repasar equipos, formaciones de ambos conjuntos. Bueno, Huracán, esta noche el equipo de Daniel Rodríguez lo hace con el 4, Nahuel Melián, el 5, Walter Romero, el 6, Nicolás Luna, el 7, Bruno Voltatorni, el 8, Hugo Lanche, el 9, Nicolás Zamudio, el 10, Fernando Borda, el 12, Nicolás Ruiz, que hace su debut en Huracán, el 13, Lucas Reati, y el número 15, Hernán Gonet. El equipo de Pancho Salas lo hace con el 4, Cristian Mamondi, el 5, Gabriel Delbón, el 6, Juan Pablo Martínez, que también hace su debut en lugar del correntino Schaap, que fue dado de baja. El 7, Nicolás Morales, el 8, Lucas Fossati, el 9, Matías Galigani, el número 10, Lucas Toranzo, el número 11, Matías López, el 12, Lucas Costanzo, el 13, Joaquín Ludueña, el 14, Álvaro Álvarez, y el número 15, el americano Eric Frickman. Hubo un cambio de árbitros, los dos son de la provincia de Entre Ríos, Gonzalo Del Sar, y en lugar de Ramiro Barón ha llegado Martín Tesoro. Ambos son de la provincia de Entre Ríos. Quintetos confirmados en Huracán: Nicolás Zamudio, Fernando Borda, Nicolás Ruiz, Lucas Reati, Hernán Gonet. Ese es el quinteto de Huracán. El equipo de San Justino lo hará con Cristian Mamondi, Nicolás Morales, Matías Galigani, Lautaro Toranzo y el americano Eric Friedman. Eric Friedman, el número 15 que recuerda Central le hizo muchos problemas en el partido que fue a jugar allí el equipo de aquí de la ciudad. Se vendrá la americana al aire, comenzará el partido. Irán al salto Toranzo y Nicolás Ruiz. Debutante en Huracán, ¿eh? Debutante, balón al aire, gana la pelota. El primer balón es de Huracán y es de Borda, que rápidamente se adueña de la base. Ya está cruzando la línea que divide en dos al terreno. La va dejando para que domine Ruiz. Ahora para que juegue Zamudio. Zamudio abriendo para Reati. Otra vez para Zamudio. En 6.75 se manda la penetración. Está en la zona pintada, maga de aquí para allá. La flotadita cayéndose hacia atrás. Marra el disparo. Sale San Justino ahora con Galigani. Matías y el balón se acomoda para 3, lo dejan tirar para 3, el balón da en el sexto y le queda Reati, que controla la pelota y va saliendo con Borda. 9.31, 9.30 para que finalice el primer cuarto, 5 goles hasta el momento, 17 segundos la posesión, se viene Reati, Gonet que se muestra abajo, Reati que tira, triple de Huracán, los primeros 3 puntos, Luis, en el partido, y Reati. Primer tiro de Reati de 3 y convirtió, ya lo había errado Galigani. En el segundo tiro tenemos el primer triple de la noche. Freeman jugando con Morales, abriendo el juego por el sector izquierdo para que también domine Toranzo. Otra vez Morales la deja a domicilio para que domine Galigani. Otra vez Toranzo con el balón, la juega hacia abajo para Freeman. Se acomoda, enfrenta al aro, la juega de abajo, toma y erra, marra.
El número 7, Morales, recupera Reati. Quería rápidamente jugar en la transición. Apresurado Huracán quizás ahí, Luis. La intención fue buena, pero estuvo el jugador que marcó. Galigani, que se mandaba a la zona, retrocede, vuelve sobre sus pasos. La juega hacia abajo para nuevamente Morales. Quería descargar con Mamondi. ¿Qué cobró el juez, Luis? Hay falta del número 12 de Nicolás Ruiz, la primera. 8:37 de este primer cuarto, 3-0, está ganando Huracán. Repondrá desde línea final San Justino, rápidamente va jugando para Freeman con la marca de Gonet. Gonet que es Freeman que lo enfrenta a Gonet. Pisó línea. El número 15, Freeman, cuando se mandaba por la portita de atrás. Ya repone Huracán, va Reati al trote tranquilo. 8:32, el reloj que está detenido. No se mueve. Juegue. Abre el balón para Ruiz. Está. No se mueve el tiempo. En 8:32 el reloj. No se dieron cuenta nadie. Ni los árbitros. Va a Borda para dos. Doble para Huracán. 5-0. Y el reloj que sigue clavado ahora sí. Pero la mesa lo despertaron. Galigani con el balón. Nadie se dio cuenta. Freeman con el balón. La marca de Gonet pegajosa. Otra vez Freeman abriendo el juego por calle media para Galigani. Galigani con la marca de Borda. Sigue Galigani. Marra abajo. Quería corregir Toranzo. ¿Qué cobraron? A ver la falta de quién. ¿A quién se la marcan? Al número 12 otra vez. Otra vez. A Nicolás Ruiz, el debutante en Huracán al santiagueño. Segunda falta. El único que tiene faltas en el equipo local. Sí, las dos faltas las cometió él. Va Toranzo para romper el cero en San Justino. Mirada fija al aro. El primero, sí. Sí, simple. Simple de San Justino. 5-1 ahora. El encuentro va por la segunda pelota. Toranzo nuevamente, manos arriba. El balón da en el sexto y sale. Cobró el juez. Hay falta el número 7 de Morales. La primera. Cuando iba en búsqueda de la pelota, Morales comete la falta. Qué infracciones tontas que son esas en ataque. Que después puede costar caro, Luis. Exactamente. Más que nada en el final del juego. Sigue Reati, nadie lo marca. Se acomoda para tres. El balón da en el sexto y luego en la base del tablero. Se pierde por el fondo. Reposición para San Justino. Galigani que marca camiseta. 8-3, 8-0-2. Para que finalice el primer cuarto. La deja de pique para Freeman. Freeman otra vez para Morales. Galigani que va cortando por abajo. Va pasando el número 10, Toranzo. Abren para Galigani. La marca de Reati. La media vuelta otra vez para Freeman. La marca de Gonet que le levanta la mano zurda. Ahora la mano derecha. Se acomoda Freeman para tirar de dos. El balón da en el aro. Pica en todos lados y luego sale. Le queda Borda para que salga en transición. Se viene Borda, el número 10. Borda abriendo el juego para Gonet. Atención que se viene Gonet con la marca de Freeman. Se iba dando la media vuelta. Abre para Reati. El giro del número 9, Zamudio. Pierde el balón. Se viene Galigani en la contra. Marra solito. Increíble, Luis, eso. Borda otra vez en la réplica. Abre para Zamudio. 7-21, 5-1 está ganando Huracán. Ruiz jugando con Gonet, que está pisando línea desde 12 ese tiro. Da en el sexto. Le va quedando a Galigani el balón. Sí, señor. Reati la tocó, le pegó a Galigani en el pie. Saca Huracán. Cuando salía en la corrida Galigani, Dion Reati, luego en Galigani. Será reposición. Rápidamente va jugando Borda y el balón que protege la marca de Matías. La deja para Reati. Ahora para Zamudio. Se detiene. Retarda el ataque. Otra vez jugando para Hernán Gonet. La marca era de Mamondi. Reati para Borda. Se manda la penetración. El pase hacia atrás. De espaldas. Zamudio. Un hombre en el camino. Tira para dos. Dio una base del aro. Luego no entró. Vuelve a recuperar Huracán. La tiene Borda. Esa pelota la juega ahí abajo. Y está Ruiz. Marra solito. Era doble en todos lados. Menos acá, Luis. Pasa eso. Suele pasar Mamondi abajo. Freeman es doble. No, increíble. Esto. Usted decía lo que era Huracán. Y Freeman pensé que la volcaba. Esto fue más increíble que la del hombre de Huracán. Ahí, a ver, falta. Igualmente hay falta. Sí, de Reati, la primera de él. Repone por línea final San Justino. Con el balón Toranzo, buscando receptor, descarga para Galigani, 6-75, otra vez para Toranzo. Freeman se muestra abajo, sigue Toranzo, el giro. Caminó. Cuando daba la media vuelta. Sí, señor, cuando hizo el primer movimiento allí, se olvidó que tenía que picar. Hay que picar el balón, sale Borda, lo deja para Reati.
La marca lejana de Freeman. Sigue Reati buscando receptor. Venía a cortinar Gonet. Juega con Zamudio. Se va mostrando el número 12, Ruiz. Otra vez para Hernán Gonet. Reati. Abajo se va mostrando Borda. La marca de Freeman. Ahora Borda con Galigán. Intenta darse la media vuelta y está Borda. Marra le queda el balón al número 4, Mamondi. Se viene Galigán y en la réplica la deja Tomá. Y hacelo domicilio Morales. Doble de San Justino. De pasadita casi Morales, Luis. Sus primeros dos puntos para uno de los internos. En estos cinco primeros minutos han errado bastante ambos equipos, ¿eh? 5-53, 5-52, 5-3. Bajo goleo por el momento. Está ganando Huracán. Zamudio que esperaba que le pase Ruiz. Jugaban hacia abajo con Gonet. El balón dio en el nombre de San Justino un cambio. Se viene Melián. Descansa Ruiz. Mueve el banquillo el técnico local, Melián. Y la primera intervención. Le quedan 5 segundos a Huracán en ataque. Recordamos, 5 segundos. Juega para Borda. 3, 2. Sigue Borda en 6.75. Se acomoda para... Triple del Pato Borda. 8-3. 8-3. Está ganando Huracán. Triplazo sobre la chicharra, Luis. Sí, señor. Y el quinto punto para en su cosecha personal. La media vuelta de Morales. El balón Freeman la recupera ahí. La baja de una nube. Ahora se pelea con Gonet. Intenta darse la media vuelta. Freeman apretado por la línea. Final. Doble de San Justino. Doble de Freeman. ¿Cuánto lleva, Luis? Primero dos puntos para el americano. Primero dos puntos para el número 15. El Lungo juega Reati ahora. La deja nuevamente para Zamudio. Se muestra Borda cerquita con Ed, que levantaba el brazo para jugar en el poste bajo. Zamudio, la marca de Freeman. Zamudio se manda la penetración y está. Es un golazo. Doble. Doble de Huracán, doble de Zamudio. 10-5, marcador. Bueno, como decíamos, ¿no?, en el partido anterior, a tanto a Morales como a Freeman, vos lo atacás y no levantan la manito, no marcan. Te dejan pasar triple de Mamondi. Pone el partido ahora 10-8. Está ganando el local 4-30 para que finalice el primer cuarto. Zamudio hizo una muy buena jugada. Dejó en el camino a los dos grandotes de San Justino y logró convertir sus primeros dos puntos. Gonet en la pintura, lo habían tapado, le robaron el balón. La recupera Freeman y la deja ahí en las manos de Galigani. Sale Matías, pide que alguien venga a la cortina. Galigani en la zona de simple para dos. El balón queda ahí, Morales que la pelea. Hay falta, a ver a quién se la cobra. Para mí a Fernando Borda, a ver. Sí, señor. Exacto. La primera de Fernando Borda. Hasta aquí el que más se ha convertido en Huracán. Cambio en Huracán, Volta Torni a la cancha. Exactamente, en lugar de Hernán Goné, que lo tenía que marcar al americano. Bastante bien lo marcó en estos primeros casi 6 minutos. Sí, hizo 2 puntos Freeman. Exactamente, lo marcó bien Hernán. Bien marcado ya en 4 minutos, 0-8, 10-8, está ganando Huracán. Irá a la línea Morales. Bota el balón. Mientras miraba el tablero, viene Morales por el primero. Morales, sí. Simple, todo red para él. 10-9. Posibilidad de empatar el juego. Morales nuevamente botando la americana con la tranquilidad. Buscándola. Sigue Morales ahora. Sí. Simple. Simple de San Justino. Empata el partido en 10. 4-0-6, Luis. 4 puntos para Morales. Un doble y 2 simples. Zamudio con el balón, la va dejando para que domine Borda. La marca de Galigani, que busca cortarle la línea de pase. Se manda Melián por puerta de atrás. Abre el juego para Reati. Otra vez para Borda, casi campo atrás. La deja para Volta Torni, que iba a tirar y se arrepintió. Zamudio para 3. El balón da en el sexto. Cobra. Full de Lucas Reati, empuja. La segunda de Reati, ¿eh? ¿Cuántas faltas de equipo, Luis? Tiene 5, tiene Huracán, 1 tiene San Justino. Ahora iremos a la línea. A partir de ahora en las faltas. Hay minuto. Sí, pedido por el técnico de Huracán. Bueno, repasamos. 3.45 resta para que finalice el primer cuarto. El partido empatado en 10. Luis, repasamos marcadores de los jugadores. Los goleadores. Bueno, Nicolás Zamudio en Huracán tiene 2. Fernando Borda 5 y Lucas Reati 3. En la visita, 3 de Mamondi, 4 de Morales, 1 de Toranzo y 2 de Freeman. Como habíamos dicho, bien neutralizado lo tenía Gonet a Freeman. Solo 2 puntos en casi ya todo el cuarto. Sí, pero se destapó el otro interno que tiene
este equipo de San Justino, que es Morales. Una cosa son los dos Lungo que tiene San Justino en ataque, y otra cosa es en defensa. En defensa es otra cosa, sí. Es así. Ya terminó el minuto. En cualquier momento retornan los jugadores al rectángulo de juego. 3 minutos 45 segundos para que finalice el primer cuarto. 10 a 10 está el partido. A la cancha el número 5, Walter Romero, en Huracán. También está Romero, Borda, Melián, Zamudio y Volta Torni. Y en San Justino se vino al campo el número 5, Delbón. Delbón. Galigani botando el balón. Va por el primer punto. El balón dio en el sexto, salió, bordeó todo el aro. Tendrá la segunda oportunidad para ponerse arriba en el marcador. Se viene Galigani, manos arriba, con suspenso. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple para San Justino. 11 a 10 está ganando ahora la visita. Va saliendo Romero. El pase regala la pelota cuando Borda iba hacia adentro. El pase fue hacia afuera, Luis. Sí, fue rápido el pase. Se movió el jugador de... Bueno. Pierden el balón. Sí, señor. Qué manera tonta de perder el balón, ¿eh? Bien, recupera Huracán. Recupera Huracán, Borda con la pelota. Melián le dice anda un poquitito más allá. Ahora viene a buscar a domicilio. Melián con la marca de Toranzo, marca... Sí, señor. Falta de Toranzo, la primera. La segunda de San Justino. Marcaba el árbitro la falta. Ese es Martín Tesoro, el que tiene allí la pelota. El otro es Gonzalo del Sar, ambos de la provincia de Entre Ríos. Melián juega para Romero, de pique para Zamudio, bajo ahí las tablas. El balón da en el hombre de San Justino nuevamente. Se caía Delbón, la pelota le pegó a Delbón, la pelota se fue fuera, repone Huracán, le quedan 14 segundos. Sigue en poder de Huracán, juega para Romero. 13, 12 segundos en reloj de posesión. Romero de pique para Melián. La marca es de Toranzo. Melián con el balón se manda por detrás. Va a perder la pelota y la perdió. Sale San Justino en la réplica de pique. Pase, gran pase de Galigani para Delbón. Pase filtrado, largo. Cambio ahora. Ingresa Martínez en la base. El nuevo jugador, Juan Pablo Martínez, viene de Banda Norte. Es un equipo que está jugando TNA. Vamos a ver. Este es el que reemplaza a Schapp. Exactamente, como lo marcábamos en la previa, se manda al individual Mamondi, marra solito, el doble, sale Borda en la réplica ahora, mete el freno, la deja para que domine Melián, la marca era de Mamondi otra vez, jugando con Romero, se muestra Zamudio, casi en el poste bajo, ahora sí se va metiendo un poquito más adentro, en la zona pintada pierde el balón, sale San Justino, ahora Martínez con la pelota, la deja para Delbón, se manda Delbón, la penetración, doble de San Justino. 13 a 10 está ganando la visita. 2.47, 2.46. Buena mandada de Delbón. Bien Delbón ahí. Se manda Romero ahora. Pierde, le metían un manotazo. Será reposición para Huracán desde el fondo. Resta 2 minutos 41. 13 a 10 está ganando San Justino. Juegan para que tenga la pelota Romero. Otra vez para Borda. Se acomoda para tres. Gatilla, Borda. Triple del Pato Borda. Esa no te falla el Pato. La segunda, segundo tiro de Borda que convierte. Exigido llegó esa pelota, Toranzo la dejó para que domine Mamondi. Ahora para Martínez que mete la pausa, manda el equipo, maneja los hilos de San Justino. Viene la cortina Delbón, Martínez casi lo dejan para tirar de tres. Delbón ahora sí de tres. Chas, limpita esa pelota como ingresó ahí. Triple para San Justino. Gana 16 a 13. Primeros tres, primer triple para el hombre de Avellaneda. Romero, la va dejando para Volta Torni. Va a la cortina, Borda con el balón. Atención que se viene el pick and roll. No, Borda se manda. Doble de Huracán. Se pone a 1 ahora, 16 a 15, está ganando San Justino. Buen primer cuarto del Pato Borda en el goleo, 10 puntos. Sí, eso se estaba por decir, está en este momento manteniendo Huracán. El pase era para Toranzo que le había dado en el rostro. Freeman que se muestra. Le dejan la pelota a él, la marca de vuelta a Torni. Freeman con el balón, la media vuelta. Ahora aguanta, intenta por abajo. Doble de San Justino. 18 a 15. Gana el equipo de San Justo. Borda la va dejando a domicilio para Romero. Domina la pelota, vuelta a Torni. De pasador está el número 7 ahí en esa jugada. Borda y el rodeo. Está en la zona pintada. Borda abriendo el juego. Camino. Muchos movimientos, muchos giros. Se esperaba. Hizo un pasito de más.
cuando fue a dar el pase. Tiene que haberlo dado antes. Cuando se quedó sin pique, levantó el pie pivot. Sí, señor. Y ingresó Álvarez en el equipo visitante. Descansa el número 10, Toranzo. Gracias, Luis. Sale ahora Martínez. La marca pegajosa de Romero. Sigue Martínez, es un jugadón. Ahí está el balón. Dale, insisto, la va bajando a la pelota. Borda rápidamente la quiere poner en la réplica hacia adelante para Melián. Melián otra vez para Borda por calle media. Con la pausa, la marca es de Álvarez. Sigue Borda, se acomodaba para tres. De pique para Voltatorni. La marca de Freeman en el poste bajo. Está Voltatorni. El giro marra el disparo. Va saliendo San Justino, juega para Álvarez. La marca de Borda, ahí está. Quería jugar el alley-oop para Delbón. A ver si le cobran falta a Zamudio. Me parece que sí, a ver, veremos que... Empujón al número 4. A ver. Amelian. Amelian le cobraron la falta, bueno. Irá, sí, Luis. La primera de Amelian. Irá la línea, retorna Galigani, se retira Toranzo. Irá la línea Delbón. 18-15, está ganando San Justino. 39 segundos, resta, va por el primero. Sí, 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 sí. Simple calidad para Delbón. En el primer tiro libre, va por el segundo. Botando la americana fijamente al aro. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple de San Justino. 20-15, está ganando. 7 puntos para el hombre de Avellaneda, para Gabriel Delbón. Ramírez, botando el balón de aquí para allá. Cobra. Falta el 6, sí, señor. La primera de Juan Pablo Martínez. Hizo la infracción al número 5 de Huracán Romero. Repondrá desde el costado Huracán. Melián con la pelota. Se muestra Romero. Decide jugar con Zamudio. La marca es desde el bon que le extiende el brazo zurdo. Sigue Borda. Mete la pausa. La va dejando otra vez para Romero. De pique para Zamudio. En el poste bajo. Abriendo en la zona casi de tiro libre para Voltatorni. Está con Cristal. Doble para Huracán. 20-17. Está ganando ahora San Justino. Restan 13 segundos. Jugará la última bola, Luis. Bien Voltatorni sobre la cara de Freeman, ¿eh? Martínez, 7 segundos resta. Sigue Martínez, la marca de Romero. La deja, le da el pase casi sin mirar para el número 14, Álvarez. Freeman, 0 segundos. Se demoró. Perdió la oportunidad de irse en la finalización del primer cuarto. Con el doble sobre la chicharra. Terminó el primer cuarto, 20-17, está ganando San Justino, Luis. Bueno, en el Melián no tiene goles, una falta. Bruno Voltatorni, 2 puntos, no tiene falta. Nicolás Zamudio, 2 puntos, no tiene falta. Fernando Borda, 10 puntos, una falta. Nicolás Ruiz, 2 faltas, 0 puntos. Lucas Reati, 2 faltas, 3 puntos. Hernán Gonet, sin faltas, sin punto. En el equipo visitante, en el equipo de San Justino, Cristian Mamondi, 3 puntos, no tiene falta. Gabriel Delbón, 7 puntos, no tiene falta. Juan Pablo Martínez, sin goles, tiene una falta. Nicolás Morales, 4 puntos, una falta. Matías Garigani, 1 punto, 0 falta. Lautaro Toranzo, 1 falta, 1 punto. Eric Friedman, 4 puntos y no tiene faltas. Gracias, Luis, con todos los datos del primer cuarto. Goleador del partido, Fernando Borda en Huracán con 10 y en el equipo visitante Gabriel Delbón con 7. Los que tienen más faltas en Huracán son Nicolás Ruiz con 2, Lucas Reati con 2. En la visita tienen Martínez, Morales y Toranzo, tienen una falta cada uno. En un momento, como te decía, Borda mantenía a Huracán en el goleo cuando se le... Cuando no encontraba los caminos del gol, bueno, lo coordinaron a Borda para que pueda mantener a Huracán, para que no se escape San Justino. Distinto es el goleo en el equipo visitante. Más variado. Comenzará el segundo cuarto, arrancó ya 20-17, está ganando San Justino. Se manda la primera, Galigani, ahí está. Doble de San Justino. Galigani en la primera, se mandó, penetró adentro, mi alma. San Justino está ganando 22-17 con el balón Borda. Deja todo el equipo casi en el camino. La deja ahora para Melián. Con la marca de Galigani hacia abajo para Zamudio. Bota el balón. Quería jugar nuevamente con Borda. Roba el balón Delbón. Mete el pase sin mirar Martínez. Ahí está Freeman. Doble de San Justino. 24-17, Luis. Sí, marcó bien el equipo de San Justino. Robó la pelota y termina en doble. 9-20, 9-19 para que finalice el primer tiempo. ¿Qué pasó? Falta del número 6 de Martínez, del base, la segunda. Retorna Gonet al rectángulo de juego. Se retiró con la número 9, Zamudio.
en Huracán. También Nicolás Luna está en el rectángulo. Repondrá Huracán, Nicolás Luna. 16 segundos restan en el reloj de posesión, jugando con Borda. Borda con el balón y está en el vértice de la zona pintada. La deja abajo y está Nicolás Luna. Buscó la falta y la consiguió. No, así el doble. A ver a quién se la marcan. Al 6. Ah, la tercera del base. Atención. Juan Pablo Martínez, la tercera falta. El que maneja el titiritero del equipo de San Justino. Pero tiene generalmente, bueno, si no está Martínez, el base es Galigani, el chiquitito, el número 9. Se retiró Martínez, ingresó Toranzo, va Nicolás Luna por el primer simple, marra el disparo, dio en la parte trasera del aro, irá por el segundo intento, nuevamente fijamente al aro, manos arriba para Nicolás, ahora sí, simple para Huracán. Sigue ganando San Justino, 24-18, resta 9-6, 9-5, va saliendo Galigani, marca la número 2, se manda Álvarez. Estaba en las líneas de simple. Infracción. El número 5, sí señor, de Walter Romero. La primera en Huracán para él y la primera para Huracán en este cuarto. Reposición lateral para la visita. Dejando el balón para Galigani por calle media, descargando para Toranzo. Freeman se muestra abajo. La marca es de vuelta a Torni. Freeman que encaraba el aro. Ahora se acomoda para tirar de doble de San Justino. 26-18, está ganando la visita. 8-43, 8-42. Para que finalice el primer tiempo, Romero y el balón. La marca es de Galigani. Se va mostrando Voltatorni. Decide jugar con Nicolás Luna fuera del perímetro. Ahora para Romero. De pique para Voltatorni. La marca es de Freeman. Se acomodará para tirar de dos. Abre nuevamente el juego. 4 segundos restan. 3 ahora. Romero para 3. El balón da en el sexto. Vuelve a recuperar Voltatorni. Buena tarea del número 7. Ganando el balón y está abajo con él. Doble de Huracán. 26-20, está ganando San Justino. 8-9. Buena asistencia para que defina Gonet. Y Friedman estaba mirando la tribuna. Estaba desatento el americano. Friedman con el balón se acomoda para 2. Quería hacer la misma de hoy. Igualmente el rebote le favorece a San Justino. Le va quedando a Galigani. Ahora otra vez para Delbon. Se le va dejando a Galigani. 7 segundos resta en el reloj de posesión. Galigani abre para Toranzo. La penetración y está. La bandeja la dejó servida en el aro, Luis. 28-20 gana San Justino ahora. Buena mandada de Toranzo desde el sector izquierdo del campo de juego. Definió con bandejita. La clásica bandeja. Gonet. En 6-75 Gonet y la pelota de pique para Voltatorni. La marca de Freeman quería jugar la devolución rápida para Gonet. La intención fue buena. El que adivinó fue Toranzo la jugada. 7 minutos 27 resta para que finalice el segundo cuarto. 28-20 está ganando San Justino. Repondrá desde el fondo Fernando el Pato Borda. La va dejando de pique para Romero. La marca es la de Galigani. Borda con el balón y está para 2. Dan el sexto. Gana Freeman. Arriba. Ahora sí no le ganaron. Lo marcan 2 hombres. El balón de Borda. Casi hace rebotar Luis ahí. Casi gana. Lo complicaron al americano. Casi gana la pelota a Borda. Ahí en el ataque, en la salida, perdón, de San Justino. Va saliendo Galigani, marca la jugada número 4. La marca es de Romero. Del Bonqui va a la cortina. Galigani la penetración nuevamente. La falta es de Romero. 2 tiros va a tener el jugador, el base. Como la penetración apenas arrancó el segundo cuarto, similar. La segunda de Walter Romero. Galigani tiene 2 tiros. 7 minutos 07, 28-20. Está ganando San Justino. A la cancha se viene Zamudio. También Ruiz. Veremos quién se retira. Nicolás Luna es uno. Vendrá Galigani. Romero. El gesto de Romero. Galigani por la primera oportunidad. Fijamente al aro va Galigani. Sí. Simple. Para Matías, el número 9, saca diferencia de 9 ahora, busca la diferencia de 2 dígitos, va, sí. Simple para Galigani, 30-20 está ganando San Justino. Resta 7 minutos para que finalice el segundo cuarto. Voltatorni, la marca es de Morales. La va dejando para Gonet, ahora otra vez para Zamudio. Abajo se mostraba Ruiz. Veremos qué decide. La marca es de Delbon. Zamudio con la pelota. Se demora un poco ahora. 5 segundos. Veremos. Esperemos que no se quede sin el camino.
se le terminaba la posesión para los intereses de Huracán. Y le reclama a Zamudio a sus compañeros, marquen, hagan la cortina para poder tirar. Pide movilidad también. Muy buena marca de San Justino, ¿eh? Sí, no lo dejaron mover ahí entre dos hombres, luego lo marcaron. Son equipos que se conocen, han jugado dos o tres amistosos antes del torneo. Álvarez con el balón, la marca de Zamudio que había metido el manotazo, luego vuelve a recuperar Álvarez. Viene a la cortina del Bon, la marca de Gonel, se viene por puerta atrás, toma y acelo y está amarra abajo Morales. Vuelve a recuperar el rebote. ¿Qué pasó? Salto, repone Huracán. 6 minutos, 22 segundos restan. 30-20 está ganando San Justino. Antes era asalto, ¿no? Antes. Antes, usted es muy grande, Luis. Antes se saltaba, ahora no. Repondrá. Ahora se repone. Ahora marca la flechita en la próxima. No se la juegan. Sacará San Justino. Morales, Volta Torni. Desde el fondo la va dejando para Borda. La marca es de Galigani. Sale Borda, botando la americana. Ya está en terreno antagonista, la va dejando para Zamudio. Otra vez para Gonet, mueve el balón Huracán y juegan de pique para Borda. Le roban la pelota, recupera y está. La falta de Toranzo. Cuando recuperaba el hombre de San Justino, le dio un pase abajo del tablero al hombre de Huracán. Y ahí le cometen la falta. La vuelta a Torni, me parece que era. No, sobre Hernán Gonet. Perdón, sobre Gonet. La de Toranzo, la segunda. Riati a la cancha, se retiró Volta Torni. Vendrá Hernán por el tiro libre. Viene con él por el primero. Marra el disparo. 6-0-9 resta para que finalice el primer tiempo. Sigue ganando 30-20. Diferencia de 10 para San Justino. Va con él nuevamente fijamente el aro. Tranquilidad, está buscando. Vuelve a amarrar. Marró los dos disparos. Sale Gani rápidamente jugando con Toranzo. Pedían que pisaba línea ahí. Pierde el balón solito y solo. Sale Huracán en la réplica. Ruiz con la pelota. ¿Y falta de quién, Luis? De Galigani. La primera. La cuarta de San Justino en este cuarto. Ya la próxima es ir a tirar. La próxima falta que cometa el equipo visitante. Se cargó de falta el equipo visitante. Lleva 4. Huracán lleva 2. Pero no puede cristalizar. Huracán hizo cambiarlo por gol. Solo 3 puntos ha hecho en este cuarto, en casi 4 minutos. Sacó muchas faltas, pero el marcador sigue clavado en 30-20. Diferencia de 10. 5-53. Borda con el balón en el poste bajo para tirar de 2. El balón anda en el sexto y le va quedando a Morales. La va dejando a domicilio para que salga Galigani. Galigani con la apresura el tranco. Ahí está Galigani. La dejaba a la bandeja. Marra Gonet con el balón. Sale Huracán en reposición. Zamudio en la zona pintada. Gonet ahí está. Doble de Huracán, doble de Hernán Gonet. ¿Cuánto lleva, Luis? Se reivindicó del anterior. 4 puntos lleva. Ha hecho 4 puntos en este cuarto, Hernán. Galigani jugaba para Mamondi, para 3. Marra el disparo, la va bajando Zamudio. La deja ahí cortita para el Pato Borda. Otra vez para Ruiz, se manda la penetración. La dejaba para Gonet. Recupera San Justino en el fondo. Del Bon que la pide. Golpeaba sus manos pidiendo el pase. Galigani, que ahora calma un poco el ataque. 5 minutos va a restar para que finalice el primer tiempo. Triple de Galigani. 33-22 está ganando San Justino. Desaparecieron los grandotes. Apareció el chiquitito Galigani. Ya lleva 8 en este cuarto. 7. Falta de Del Bon. La primera en el equipo visitante. La primera para él, pero la quinta. Irá a la línea Zamudio. 4 minutos 47 resta. 33-22 está ganando San Justino. Irá por el primero Zamudio. Bota el balón. Rápidamente tira. Sí. Simple para Huracán. Zamudio. Tercer punto para el correntino. Hoy lo han marcado bien. Al menos por ahora a Zamudio no se lo han hecho fácil. Por ahora neutralizado. Número 9 nuevamente por la segunda oportunidad. Zamudio. Sí. Todo red para él. 33-24. Gana la visita. Resta 4-41. Dejan el juego para Morales. La va dejando para Galigani ahora. Cortito ahí. La marca es de Romero. Galigani para 3. Ese balón salió de adentro. Le va quedando la pelota a Morales. A media vuelta. Le cometen falta. Tiene 2 tiros. Casi. A ver. Casi convierte. A 15 la marcan al 15. A Hernán Gonet. La primera. Casi convierte otro triple. Galigani. Por poquito
Es un muy buen jugador este Galigani, tanto en el armado como en el como tirando. En la definición de la jugada. Morales por el primero. Sí. Simple para San Justino. Irá por el segundo intento. 34-24. Gana el equipo de San Justo. Va nuevamente Morales. Salió feo ya el disparo desde la concepción del tiro libre. 5 puntos para el jugador Morales. Para Nicolás. Romero, Zamudio iba a la marca, botando el balón. El número 9 por arriba la va dejando para Zamudio. Lo marcan 3 hombres. Ahora 4. Zamudio. Caminó. Sí, señor, caminó. Antes no picó la pelota antes de moverse. Retorna Freeman. Se va Morales. 4 minutos 16. 34-24. San Justino está ganando. Galigani con el balón. La marca es de Romero. La va dejando para Freeman. En el perímetro. Freeman con el balón. Otra vez para Delbon. Mueve la pelota. San Justino Álvarez de pique. Quería jugar con Freeman. Falta del americano. Falta contra quién. Contra Hernán Gonet. Tiene que ir a tirar. La primera de Freeman. Está en penalización San Justino. Veremos si aprovecha Huracán estos puntos que tiene, por lo menos. Si los convierte, después se nota en el marcador. Más que nada si el partido es apretado en el final. Gonet, manos arriba para el número 5. Va por el primero. Sí. Simple para Huracán. 34-25. Marcador de partido. Irá nuevamente Gonet por el segundo intento. Hernán fijamente al aro. Marra al pique. Entra cuando estaba en el sexto. Sí. Simple para Huracán. Se fue para arriba. A ver. 34-26. Gana la visita. 4 minutos resta para que finalice el primer tiempo. Galigani con el balón. La marca es de Romero. Manda el equipo más atrás a Delbon. Me parece que le decía que se postee. Ahora sí Galigani. Viene la cortina, el número 5 Delbon. Manda Galigani por puerta de atrás. Se olvidó la pelota. La vuelve a recuperar Álvarez con la americana. Freeman ya está bajo las tablas. Doble de San Justino. Doble de Freeman. ¿Cuántos tiene Luis? 10 puntos. Y estaba parado ahí solito. Estaba. Muy buena asistencia de el número, a ver, de Álvarez. Estaba como si me la quieren dar. Aquí abajo estoy solito. Riatti con la pelota. La marca es del número 4, Mamondi. Abre el juego para Gonet. Ahora para Romero. Quería jugar abajo. Ahora Riatti cortaba el juego. Mamondi sobre la chicharra. Tiraba Romero. La baja de una nube. Freeman se fajaba ahí con los hombres de Huracán. 3-0-6, 3-0-5. Para que termine el segundo cuarto. Galigani la penetración. Atención con esta. Abre el juego para Álvarez. Van a restar 12 segundos. 11 en el reloj de posesión. Álvarez con la pelota. Le cometen falta. El número 9, Zamudio. Es la primera de Zamudio. 36-26. Está ganando San Justino. Resta 2 minutos 55 segundos. La tercera de Huracán. Y hay pedido de minuto por parte otra vez de Daniel Rodríguez, el técnico de Huracán de San Javier. Minuto pedido por el dueño de casa. 2.55, diferencia de 10 a favor de San Justino, 36-26. Luis, algo para repasar. Bueno, los goleadores. Fernando Borda, 10 puntos. Y el otro goleador en Huracán es Hernán Gonet, que en este segundo cuarto ha convertido 6 puntos. En la visita, el americano Eric Friedman, 10 puntos. Matías Galigani lleva 8 y 7 Gabriel Delbon. Martínez lo guardaron un poco. Martínez tiene 3 faltas. Entonces prácticamente está muy complicado el base debutante hoy en este equipo de San Justino en reemplazo de Schaap, el correntino, que bueno, por falta de adaptación. Le dijeron, por falta de adaptación, vuelva a Corriente. Vuelva a su casa. Adáptese y luego vuelva. Bien. 36-26, recordamos. Es un muy buen jugador, Schaap. Sí. Cuando fuimos con Central allí, jugó bastante bien. Sí, muy buen jugador. Pero tienen esas cosas, ¿no? Y si el entrenador ve esas cosas y lo cortaron. Si el entrenador no te quiere o no te utiliza para su sistema o
la forma de jugar. Exactamente, lo cambiaron y trajo a Juan Pablo Martínez, que lo conoce, Francisco Sala, de Banda Norte, donde es un equipo que está jugando TNA. Estaba allí, tenía pocos minutos, pero es un base que seguramente tienen muchas expectativas en él. Repone el juego San Justino, jugando abajo para Freeman. La marca es de Hernán Gonet, sigue Freeman. Lo está frenando Hernán, la media vuelta de Freeman. Doble de San Justino, doble de Freeman. Cuando Gonet le cerraba los caminos, se estiró y cayéndose casi convierte el doble. Romero la va dejando para Ruiz, ahora para Zamudio. Se mueve por abajo Romero, otra vez para Hernán Gonet. Reati pasando, Romero con el balón, la marca es desde el bond. Se mandamos a la penetración, le cierran los caminos, abriendo el juego hacia afuera para Gonet. Pisaba línea, va para dos, marra el disparo. La bajaba Mamondi. ¿Qué cobró Luis? Saque para el equipo de Huracán. Se fue Mamondi, se fue con pelota y todo. Retorna al rectángulo de juego Borda, se retira Reati. 2 minutos 18 van a quedar para que finalice el primer tiempo. 38-26 está ganando San Justino con la pelota. Romero, Walter, la va dejando para Borda ahora, el pato, va a la cortina Gonet, sigue Borda, la marca es de Freeman, abriendo el juego para Ruiz, para triple de Huracán. Se pone ahora 38-29, marcador de partido. 2 minutos van a restar. Galigani jugando con Delbon, la marca es de Zamudio. Sigue Delbon, otra vez jugando para Galigani. Por calle media, bota la americana el base. Se mandaba Romero, le cerraba el camino. Galigani para tres. El balón da en la base del aro. Sale Borda ahora, dejando el juego para Romero. Mete la pausa, el número 5. 1.34, 1.32. Ya ahora de este segundo cuarto, Gonet. 38-29, está ganando San Justino. El pase de faja de Romero para Hernán Gonet, que lo dejan tirar de dos. El balón da en el sexto. La va bajando Ruiz, ahí está. Marra el doble, pero ¿qué pasó, Luis? La falta de Álvarez. A ver, sí, señor. Le tocó el brazo a Ruiz. Va a tener la posibilidad de dos tiros. Irá la línea el número 12, Nicolás Ruiz, en Huracán. 38-29. Quiere ponerse a 8, Huracán. Tranquilamente va Ruiz, marra el disparo. Irá por el segundo intento. Quiere ponerse a 8 puntos. Ruiz con este tiro libre. Va Ruiz, sí. Simple para Huracán. 38-30, gana la visita. Se va Delbon, ingresa Morales. El cambio en San Justino le va a dar mayor altura al equipo, tanto en ataque como en defensa. Vamos a ver qué hace Morales y Friedman en ataque y en defensa. Matías Galigani, la marca es de Romero. Va dejando el balón para Álvarez. Borda, que metía el manotazo, no le pudo robar el balón. Se viene Álvarez, iba a la cortina. Morales, Álvarez iba a tirar. Se arrepintió en el último segundo. Jugaba abajo Mamondi. Pierde la pelota San Justino. Es lo que pasa generalmente con los hombres grandes, ¿no? No se la podés tirar abajo. Abajo nunca. No. Los complicás. A los grandotes los complicás y le das el pase abajo. Repondrá Huracán. 1:01. Resta para que finalice el primer tiempo. 38-30. Va saliendo el verde amarelo esta noche con la camiseta con rayitas. Abajo Ruiz para Gonet. Se le escapa como el agua entre los dedos al número 15. Reposición para San Justino. Un buen segundo cuarto ha hecho Gonet, Sí, en la marca también, más que nada de Freeman. Ahí vemos el duelo. Freeman con el balón, la marca es de Hernán Gonet. Mira, ahí le robaba el balón, metía el manotazo Gonet. 43 segundos van a quedar de este segundo cuarto. Mamondi jugando con Freeman, le roban la pelota. Recupera Huracán, Romero con el balón. 40 segundos, 38-30. Gana San Justino. Juega por Borda, por calle media. La marca era de Toranzo. Sigue Borda moviéndose ahora hacia el sector aquí, abajo nuestro. El balón es para Ruiz en el poste bajo. La media vuelta, la tapa de Mamondi. Sigue estando en poder de Huracán el balón. Se manda Zamudio en la penetración. No. Doble falta para Huracán. Sí, señor, bien mandada. Golazo para el doble del número 4, Mamondi, la primera.
Golazo de Zamudio. Doble falta para Huracán. 38-32. Irá por... Es lo que tiene que hacer Huracán, encararlo. En la defensa no es casi, vemos su fuerte, San Justino. Irá por jugada de tres puntos Zamudio. Sí, simple para Huracán. Cambio en la visita. Simple para Huracán, 38-33. Queda 5 puntos a 22 segundos, ¿no? A Chico menos, Grande. Menos de una posesión, 19 segundos. San Justino la va a jugar hasta el final del tiempo. 10 segundos, Morales con el balón. Se muestra Martínez. Martínez con la americana, la va dejando otra vez para Toranzo. Se acomoda para 3. Triple para San Justino. 41-33. Cuando finaliza el primer tiempo. Un baldazo de agua fría ahí. El triple sobre la chicharra de Toranzo. Huracán había logrado achicar bastante. A 5 puntos había quedado. Con marca y todo tiró y convirtió un triple Toranzo prácticamente sobre la finalización de este primer tiempo. Melian hasta ahora no apareció en el goleo, una sola falta. Walter Romero tampoco apareció en el goleo, tiene 2 faltas. Nicolás Lune tiene 0 falta, 1 punto. Bruno Voltatorni no tiene faltas, 2 puntos. Nicolás Zamudio, 1 falta, 7 puntos. Fernando Borda tiene 10 puntos, 1 falta. Nicolás Ruiz, 2 faltas, 4 puntos. Lucas Reati, 2 faltas, 3 puntos. Hernán Gonet, 1 falta, 6 puntos. En la visita, Cristian Mamondi, 3 puntos, 1 falta. Gabriel Delbón, 7 puntos, 1 falta. Juan Pablo Martínez, no tiene goles, 3 faltas. Nicolás Morales, 5 puntos, 1 falta. Matías Galigani, 8 puntos, 1 falta. Lautaro Toranzo, 6 puntos, 2 faltas. Álvaro Álvarez, 1 falta, 0 punto. Eric Friedman tiene 1 falta y 12 puntos. Los goleadores entonces, en la visita es el americano Friedman con 12, en Huracán sigue siendo Fernando Borda con 10 goles. Muchas gracias Luis por los datos de ambos equipos. Recordamos 41-33, está ganando San Justino la visita. Vamos a la pausa, al corte, y ya volvemos con el segundo tiempo de Huracán y San Justino. Inicio de espacio publicitario. La Reina Deportes, donde vive tu pasión. Marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecoq Sportif, Penalty, Diadora, New Classic, John Foods. Trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito. Órdenes de compra, Centro Comercial Ficom, Pozoem, Mutual Belgrano, Crédito Argentino. Seguinos en el Face como La Reina Deportes. General López 978, teléfono 03405-420-439, San Javier, Santa Fe. Si querés que tu sueldo llegue a fin de mes, comprá en Autoservicio Casa Dams, donde tu dinero rinde más. Encontrá todo lo que necesitas en comestibles, fiambrería, limpieza, bazar, librería y perfumería. Aprovechá las ofertas semanales que Casa Dams tiene para vos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en San Martín y Néstor Bode. Fin de espacio publicitario. Bien amigos, luego de la pausa, retornamos aquí el 12 de junio para vivir el segundo tiempo del partido entre Huracán y San Justino. Recordamos la visita ganando 41-33. Repondrá el juego. El equipo visitante juega con el mismo quinteto que ingresó. Huracán distinto. Romero, Borda, Zamudio, Ruiz y Gonet. Ya se puso en juego. Arrancó el tercer cuarto. 9 minutos 55, 41-33. Está ganando San Justino. La primera pelota va hacia abajo para Morales. La media vuelta. Está en la zona pintada. La marca de Zamudio. Quedó corto el disparo. La gana Borda. Buena marca, ¿eh? Buena marca de Zamudio. No lo dejó tirar cómodo Morales. No lo dejaron darse vuelta. Romero con el balón.
La marca es de Galgani, ahora abriendo el juego por calle media para Zamudio. Mete la pausa, se quedó sin pique, jugando para Borda. La marca es de Toranzo, Borda para tres. El balón da en el sexto y le va quedando a Mamondi. 9 minutos 26. Hasta ahora sin gol en este tercer cuarto. Morales jugando para Toranzo. La marca es del Pato Borda. Avanza Toranzo ahora por el sector izquierdo. Juega hacia abajo y está. Pierde el balón. Gana con él. Juega rápidamente en la réplica para Romero. Romero que gana el balón. Ahora vuelve a recuperar San Justino. Se presta la pelota. Mamondi. El rodeo y la media vuelta. Galigani. Dejándola para que juegue Toranzo. Toranzo con la marca de Borda. Pide caminata el Pato. Galigani se acomoda para atrás en el freno. El balón da en el sexto. Freeman que la va bajando de una nube. La marca es de Hernán Gonet. ¿Qué cobró el juez? La primera falta de Gonet sobre el americano. Sí, señor. Le caza la manito, dice. ¿Cuántas faltas tiene Gonet? La segunda. La primera en este tercer cuarto. Gracias, Luis, por los datos. Reposición desde el fondo para San Justino. 8 minutos 49. Van de este tercer cuarto. Jugando Mamondi para Freeman. La marca es de Hernán Gonet. Freeman poniendo la carrocería. La media vuelta. Tira para dos. Ahí está Morales. Falta de Zamudio. Falta de Zamudio. Atención. Caza la manito a Morales. Lo agarra de la mano y lo saca a pasear Zamudio. Falta. Ya Huracán, la segunda de equipo. Sí, señor. Y la segunda de Zamudio también en su cuenta personal. Mamondi, nuevamente reposición para San Justino. Jugando para Matías Galigani. De pique para Freeman. Golpeando el balón, asegurándola con las dos manos. Freeman que enfrenta al aro. Ahora sí, se dispone a picar el balón. Freeman buscó. Y le saca la falta a Gonet. Buscó la falta y la consiguió. Sí, señor. De Gonet. Es la tercera de Gonet. Atención con Hernán. Rápidamente se cargó de tener una hora ya a cuidarse un poco. Pasa más. Pasa que ahí hay que doblarle la marca al americano. Es lo que estaba por hacer Borda, pero llegó tarde. Llegó tarde porque si no, le está robando faltas. Freeman bota al americano. El americano va con el primero. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple para San Justino. 42 a 33. Está ganando la visita. Va por el segundo intento. Freeman fijamente al aro. Manos arriba. Sí, 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 sí. Sí, 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 simple para San Justino. 43 a 33. Diferencia de 10. 8 minutos 25, 8 minutos 24. Resta para que finalice. Eso fue falta de Morales sobre Zamudio. Borda para dos. No, 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 no. Doble de Huracán. Doble del Pato Borda. 43 a 35 marcador. Antes había sido falta de Morales sobre Zamudio. Arriba San Justino, Galigani. Deja para que dispare Mamondi ahí abajo y está Freeman. Doble de San Justino, doble de Freeman. Le cayó justo al americano. 45 a 35, 7-54. Se viene, se acomoda Romero para tres. Marra el balón da en el sexto y le va quedando a Mamondi que mete la pausa. Dejando el balón para Galigani. Botando a la americana. Jugando rápidamente. Quería jugar con Morales. Regala la pelota. Será. Morales todavía está pensando, ¿era para mí? ¿Para quién será? Era para Morales. La intención de Galigani fue buena, pero Morales no estaba atento. No estaba metido ahí en la jugada, en la acción. Saliendo Huracán ahora con Romero. La marca de dos hombres. Lo doblaban ahí. Se viene Borda en la zona pintada. Abriendo el juego para Ruiz. Para tres. El balón da en el sexto y le va quedando a Galigani. Matías con el balón. Rápidamente acelerando el ataque. Metía el manotazo Romero bien. Sí, señor. La sacó Romero fuera. Porque Galigani venía para el doble. Generalmente lo que hace Galigani, si ves que está, lo encierra, lo saca afuera, automáticamente tira atrás. Juega San Justino, Galigani acomodándose para Toranzo, se eleva para tres, el balón del sexto, el manotazo ahora de Morales. Nuevamente le va quedando a Galigani, jugando con Toranzo, número 10, se va desprendiendo Freeman. La marca es de Volta Torni. Jugando Freeman, acomoda para dos, quedó corto el disparo, igualmente dio en el aro. Sale Huracán, Romero. Jugando con Ruiz. Se manda Ruiz. A ver qué va a hacer Ruiz. Regaló solito. Lo tapó. Cuando disponía a dar el pase. Le roban la pelota. Galigani. 6 minutos 45. 6 minutos 44. Está ganando 45 a 35. Falta del número 7 de la visita de Morales. Gana la San segunda. Justino. La segunda.
Ahora se viene a la cancha Reati. Retiro Ruiz. Borda reponiendo desde el costado. La deja para Romero. La marca es de Galigani. Sigue Romero. Ya está en terreno antagonista. Está ahora en la zona pintada. Romero lo dejan tirar de dos. Doble de Huracán. Todo red para él. Limpita esa pelota. Nadie le salió a marcar, Luis. ¿Viste? Lo que te decía, una cosa es San Justino atacando, otra cosa es defendiendo. 45-37, está ganando la visita Galigani en la penetración. Le roba bien la pelota a Romero. Se viene en la réplica ahora. Retarda un poco el ataque, abriendo el juego todo para Borda. Solito para tres, tírele, Pato. Quedó corto el disparo. El rebote lo favorece y le va quedando nuevamente a él. Abriendo el juego para Zamudio. Para tres, triple de Huracán. Triple de Zamudio. Se pone a 5 ahora Huracán. Su señor hizo un parcial de 5-0. 45-40 gana San Justino, pero se viene Huracán achicando las diferencias. 5-52 para que finalice el tercer cuarto. Mamondi en la penetración, ahí está. El balón bordeó todo el aro, no ingresó. Ahora será reposición para Huracán. Borda, que quería acelerar el trámite. Pidió minuto el técnico Francisco Sala cuando se viene Huracán. Cuando ahora en la levantada. El señor hizo un parcial de 5-0. Se puso a 5, robó una pelota clave Romero, que terminó en triple de Zamudio. Arrancó bien Romero, que en el primer tiempo no jugó del todo bien. No estuvo tan influyente en el marcador. Romero generalmente es un jugador que encara muchísimo. En el primer tiempo no lo vimos así, pero entró con otra actitud en este segundo tiempo. 45-40. Repasamos. Marcador de partido, 5 minutos 43 para que finalice el tercer cuarto. Cuando había pedido minuto el técnico de San Justino, Huracán en la levantada. Veremos. Un doble de Romero y un triple de Zamudio hicieron ese parcial de 5-0. En la visita, 5 puntos hasta ahora en lo que va, 4 puntos en este tercer cuarto. 2 simples del americano Friedman. Y un doble, la cosecha que ha hecho el equipo visitante. Buena marca de Huracán, que no le ha permitido los mejores tiros y lo aprovechó el americano. Ahora ingresa Delbon, que estaba en el banco. También Martínez va a la base. Repone Huracán, va saliendo desde el fondo Romero, la marca es de Martínez. Sigue con 3 faltas Martínez, ¿no? Sí, señor, 3 faltas. Juegan para Borda, se manda casi por línea final. Ahora para el número 7, Volta Torni. Marraba el disparo. Posibilidad Huracán tenía allí de achicar más. De ponerse cerquita ahí en el marcador. Saliendo Martínez ahora. Bota el balón, mete la pausa jugando con Mamondi. Abajo la pide Freeman, extendía su brazo derecho. Descargan con Dalbón, la marca es de Zamudio. Se viene Dalbón, va a perder la pelota y la perdió Romero cuando venía en la réplica. Sí, señor, la falta de Dalbón es la segunda. Buena marca de Zamudio. Viene Huracán recuperando. Le falta terminarla adentro del sexto Huracán. Le falta concretar en las pelotas que roba. 5 minutos 10, ahora 5-9, 45-40, está ganando San Justino. Borda con la americana, la marca, venía la cortina Zamudio, jugando para Volta Torni. Freeman que extendía los brazos abajo para Zamudio, y está la media vuelta. Doble de Huracán, doble de Zamudio. Buen movimiento del número 9, Luis. Sí, señor, y le ganó en la zona pintada, en la cara del defensor de en este caso, de Mamondi. Flojo en la marca San Justino, y más está anotando ahora. 45. Falta del americano, sí señor. Sí señor, era falta de Freeman, la segunda. Lo cayó a Zamudio. Falta de Freeman. 45-42, se viene Huracán, atención. 4 minutos 41, resta para que finalice el tercer cuarto. Álvarez a la cancha. Se retira Mamondi. Reposición para el dueño de casa, Reati, que pide que baje un poco el equipo. Ahora sí, viene a buscarla Zamudio. La marca de Delbon, que casi le roba la pelota. Volta Torni. La va dejando a domicilio para que domine Borda. Borda todavía
No la picó, ahora sí. Viene la cortina, vuelta a Torni. Borda con la pausa. Jugando para Zamudio. La marca es desde el bond. Se va mostrando Romero. El balón es para él. Martínez que lo marcaba y lo perdió. Ahora Romero para dos. El balón da en el sexto. La baja de una nube. Bien del bond. Juega Martínez. 4-16, 4-15. Del tercer cuarto. 45-42. San Justino y la Americana. Martínez, Romero. Freeman abajo ahí de las tablas. ¿Qué pasó? O es de falta de Volta Torni o de Borda. Sí, de Borda. ¿Cuántas tiene el Pato? De Borda en la segunda. Tiene para dar todavía. Pero ya la cuarta de equipo. Atención, la próxima va a la línea. Ahí está Martínez en la media vuelta. Doble de San Justino. Para alejarse un poquito en esta levantada de Huracán. Primero dos puntos para Martínez. 47-42. Gana la visita, 3-50 para que finalice el tercer cuarto. Con el balón Volta Torni. La marca es de Freeman. Sigue Volta Torni en la zona pintada. Lo tapa. Tapita, tapón. De Freeman. Rigi recuperando la pelota. Y hace falta Volta Torni. En la desesperación de buscar el balón luego que se lo robaron. Irá a la línea ahora sí. Ya con 5 faltas de equipo. Ahí la inexperiencia quizás del pibe. Ahí tiene que sacarla afuera cuando está rodeado. Irá a la línea mientras se acomoda las zapatillas. Ahí lo que le está explicando el técnico. Claro. Va por el primero Freeman. Esa pelota salió de adentro. Marra el primer disparo. Tendrá la segunda oportunidad. 47-42. Gana San Justino. Va por el segundo intento Freeman. Fijamente al aro, manos arriba. Sí. Simple. Simple para San Justino. 48-42. 3-40. 3-39. Para que finalice el tercer cuarto. Borda y la pelota. La marca es de Toranzo. La va dejando de pique para que domine Romero, que la perdía, pero la manoteó Martínez. La sacó afuera. Repone Huracán. Le quedan 14 segundos. Se pierde por línea lateral. Tendrá reloj de posesión 14 segundos. El dueño de casa. Respondrá Borda. Se va mostrando Romero. La marca es de Martínez. Sí, viene Romero. Ya está cruzando la línea que divide en dos el terreno. Martínez para tres. Triple de Huracán. Perdón, Romero. Señor, apareció Romero en este cuarto. 5 puntos se lleva. Se pone a 3, Huracán, 48-45, está ganando San Justino con el balón Álvarez. Freeman que iba a la cortina, ahora se hundió. Juegan ahora para Toranzo, el pique era alto, casi la pierde. Álvarez otra vez por calle media, la marca es de Reati. 2 segundos, tira Toranzo exigido. El balón en el sexto, Volta Torni al piso, casi pierde la pelota Luis. Saliendo Borda ahora. Le salvó la papa Zamudio. Diga usted que estaba Zamudio ahí abajo para recuperar Borda. Dejándola para Volta Torni a domicilio para otra vez Romero, que acaba de clavar un triple increíble. Sí, de casi 8 metros, ¿eh? Zamudio, la marca desde el bond, la media vuelta, va por línea final, regala la pelota igualmente. No, la intención era buena. Cortaba el juego Toranzo ahí. Puso la manito Toranzo. A ver. Minuto. Cortaba el juego, le rebotó, si no se la robaba. Minuto pedido por el técnico. ¿De quién? De Huracán. Le quedan 3 segundos a Huracán. Repasamos marcador. 2 minutos 36. Resta de este tercer cuarto. 48-45. Está ganando San Justino. Luis, ¿algo para repasar? Ha hecho un buen segundo, al menos un buen tercer cuarto Huracán. Ha recuperado muchísimas pelotas. Ha ajustado un poco las marcas. Y ha logrado achicar esa diferencia de 11 o 12 puntos que le había sacado el equipo visitante. Hay que ver ahora en el último cuarto, que siempre Huracán le cuesta recordar los últimos partidos. La falta de pierna, ¿no? Pero bueno, ahora Huracán es un equipo más largo, tiene un jugador más para recambio. Y vamos a ver si no se cargan de faltas. La mayoría creo que tienen, a ver, tiene Gonet, tiene 3 faltas, es el que más tiene faltas en Huracán. En la visita tiene Martínez, tiene 3 faltas. Después el resto está con 2. Y con una o algunos jugadores que no tienen ninguna todavía. Así que bueno, tiene. Veremos si ese jugador, la nueva incorporación, soluciona por ahí la falta de piernas en el último cuarto, que siempre se le ha notado en los últimos partidos. Y el que está hace rato está sentado es Melián, ¿eh? Atención. Melián, está Nicolás.
Tiene ahí eso. Está en estos momentos, está Ruiz y Bonet, están sentados. Reposición para Huracán. Atención, regala la primera pelota. No se puede creer. Increíble. Romero. Hace que Zamudio hace el amague con el pie izquierdo hacia adentro. Y sale hacia el otro lado. Y sale hacia la derecha. Esas pelotas después se pueden agarrar a la cabeza, puede costar caro. Sobre el final, saliendo con el balón Martínez, las va dejando para que contenga esa pelota Toranzo. Otra vez para Freeman, la marca es de vuelta a Torni. Martínez de aquí para allá, Freeman que se desprende, cambia juego todo por aquel sector para Toranzo. De pique para Freeman, la marca es de vuelta a Torni. 6 segundos en el reloj de posesión, Freeman para 2. Marra peleaba esa pelota Toranzo, gana el Pato Borda. A ver qué sucedió. Inteligente Borda. Buscó la falta. Sí, señor. Se lo llevó puesto a Toranzo. Número 10. Vivo el Pato, el número 10. 48-45 gana San Justino. Le saca la tercera falta a Toranzo. Es un jugador con experiencia. 2 minutos 12 segundos. Y la cuarta falta de San Justino en equipo. Reposición para Huracán. Borda. Ya Huracán está en penalización. Lo hará efectivo. 2 minutos 12 segundos para que finalice el tercer cuarto. Se dialoga ahora, a ver. Ahora sí, Borda buscando receptor. Pasadita, le decía Romero, para Volta Torni. Ahora para Zamudio. Sube la pelota otra vez para Romero. La marca es de el número 6 Martínez. Sigue Romero. Zamudio se muestra en el medio. Descargan con Reati. La marca de Álvarez. Abajo estaba Volta Torni. Otra vez jugando con Zamudio. Juega, dejan la pelota para que domine el base. Romero. La marca es desde el 11. Viene Romero. 4 segundos en la posesión. Es un golazo. Doble de Huracán. Golazo. Golazo de Romero, Luis. Sí, señor. Ha recuperado. Y también ha convertido puntos clave. La falta de Borda, sí señor. La tercera del Pato. Golazo de Romero cuando ahora se venía San Justino. Comete infracción, falta. Era lo que le estaba faltando a Romero, encarar. Era la línea de Albón. Gana solo por uno, San Justino va por el primero. Sí. Simple para San Justino. 49-47, resta 1-43 para que finalice el tercer cuarto. Va Delbón por el segundo. Sí. Simple para San Justino. 50-47, Luis. Ha hecho 9 puntos San Justino en este cuarto nomás. Borda y la americana la va dejando para Romero. La marca es de Martínez. Iba la cortina, Volta Torni. Sigue igualmente jugando Romero. De aquí para allá. Descarga con Reati. La marca es de Álvarez. Sigue Reati en la zona pintada. 5 segundos. Ahí está Reati. Marra solito el disparo. Tenía solito el aro ahí. Marra el número 13. Saliendo ahora con el balón Álvarez. La marca es de Reati. Que lo presiona. Martínez. Con la marca de Romero, 1-9-1-8 para que finalice el tercer cuarto. Martínez ahí abajo y está Toranzo. No. Doble de San Justino, doble de la visita. 52-47. La hicieron bien, ¿eh? Es un golazo también. Muy buena jugada. Buena jugada de San Justino. Romero, 50 segundos quedan. Jugando ahora Zamudio, otra vez para Romero. La marca de Toranzo, Zamudio en el poste bajo. Delbón que lo marca. Así que Zamudio falta el ataque. Se vio clarito. Qué sueño. La tercera de Zamudio. 42 segundos van a quedar de este tercer cuarto. 52-47, está ganando San Justino. Se viene Meliano a la cancha. Mueve el banco. Hace rato que no estaba Meliano, ¿eh? Ahora Álvarez repondrá desde el fondo. Martínez. Sale Martínez tranquilamente. La marca es de Romero. 35 segundos para que finalice el tercer cuarto. Avanza Martínez. La marca es de Romero. Martínez lo van a dejar tirar. Abre el juego para Delbón. Para 2. Dan el sexto. Vuelve a recuperar Delbón. Ahí está en la zona pintada. Abriendo nuevamente para empezar desde cero. Martínez solito. Tírele de 3. Martínez. El balón dan el sexto nuevamente. Delbón por segunda vez. Falta, Luis. Sí, de vuelta a Torni. Clarita. Delbón. Sobre Delbón. Delbón clave en ataque en estos últimos minutos para el equipo de San Justino. El pibe de Avellaneda. Delbón por 2 en los rebotes. Ahora irá a la línea para buscar convertir. Delbón botando la americana, va por el primero. Sí. Simple para San Justino. 53-47.
apareció Delbón para salvar las ropas en San Justino en el final, ¿eh? Va por el segundo Delbón, ahora sí marra el disparo, creo que es el primero que marra, ¿no, Luis? Sí, señor, el primero, lleva 10 puntos ya. Venía con efectividad 100%. Jugando Romero, resta 7, 6 segundos. Romero con el balón, Freeman que salía a marcar abajo para Volta Torni. Que cobra. Y falta. Para mí es falta del número 6, a ver. La cuarta, sí. Sí, señor, del base de Martínez, la cuarta. En capilla, Martínez. Justo cuando quedaban 3 segundos. 53 a 47, va a la línea Volta Torni. No tiene nada que decir, le casó la manito. Quiere achicar diferencias, Huracán quiere entrar al segundo, al último cuarto. Lo más cerca posible, Volta Torni por el primero, marra malo el disparo. Salió desviado y casi en la base del aro. Irá nuevamente por el segundo intento, Volta Torni. Quiere ponerse cerquita, Volta Torni otra vez, hasta quedó corto. Marra los dos disparos, un segundo tira exigido, Galigani. Marra, dio en el cristal, terminó el tercer cuarto, 53 a 47, ganando San Justino. Luis, después, en instantes, vamos a repasar datos de este tercer cuarto. Huracán logró achicar bastante, a comparación, y jugar un poco mejor de lo que había hecho en el primer tiempo. Sobre el final, falló de lo que había hecho un muy buen tercer cuarto sobre el final. Huracán logró achicar, pero apareció en ese momento Gabriel Delbón para darle estos 3 puntos y el respiro al equipo visitante. Bueno, Melián no tiene goles, una falta. Romero, 7 puntos, apareció en este tercer cuarto. Nicolás Luna, un solo punto. Bruno Volta Torni, 2 puntos, 2 faltas. Nicolás Zamudio, 12 puntos, 3 faltas. Fernando Borda, 12 puntos, 3 faltas. Nicolás Ruiz, 4 puntos, 2 faltas. Lucas Reati, 3 puntos, 2 faltas. Hernán Gonet, 6 puntos, 3 faltas. La visita, Cristian Mamondi, 3 puntos, 1 falta. Gabriel Delbón, 10 puntos, 2 faltas. Juan Pablo Martínez, 2 puntos, 4 faltas. Nicolás Morales, 5 puntos, 2 faltas. Matías Galigani, 8 puntos, 1 falta. Lautaro Toranzo, 8 puntos, 3 faltas. Álvaro Álvarez, 0 puntos, 1 falta. Y el americano Friedman, 17 puntos, 2 faltas. Ahora está todo listo para el comienzo del último cuarto. Acá se define todo, Luis. Sí, señor. Se puso lindo el partido. A ver si Huracán logra mantener ese ritmo que había tenido en el inicio de este tercer cuarto. Que en algún momento, si San Justino se descuida, puede acercarse. Y está Melián en la primera. Igualita la de Galigani en el comienzo del tercero. Sí, señor. A ver. La falta ¿quién? Es del número 9 de Galigani. La segunda. La segunda del base visitante. Irá a la línea Melián. 53 a 47. Es lo que tienen que hacer, atacarlo. A San Justino hay que atacarlo. Va por el primer intento Melián. Marra, dio en el sexto. Noche de aquellas en los simples para Huracán, ¿eh? Si hay que se aprovecha los simples Huracán. Sí. Melián nuevamente por el segundo intento. Fijamente al aro, ahora sí. Sí, 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 sí. Simple, simple para Huracán. 53 a 48, está ganando San Justino. 9-47, 9-46. Galigani con el balón, la va dejando para Mamondi, ahora para Freeman. La marca era de Volta Torni, la deja para Galigani, otra vez Matías, se muestra Delbón. Veremos si lo utilizan a Delbón, solito a Freeman, y está. Doble golazo, Luis. 55-48 San Justino. Y Volta Torni fue sobre el base y lo dejó Freeman solo. Borda y la media vuelta, va jugando ahora el Pato, dejando para Romero, que domina y tira de tres. Quedó un poquito corto ese disparo, dio justo en el aro. Borda, que la que intentaba hacer rebotar, pide que acusa que dio en el hombre de San Justino. 9:16. Resta para que finalice el partido. Recién comienza el último cuarto. Se puso lindo el encuentro, 55-48, San Justino, Galigani subiendo el balón. Lo marca de cerca Romero, Galigani la penetración y está. Marra, le quita el balón ahora a Borda, botando la americana el número 10. Borda se iba a acomodar para 3, la deja para Zamudio, ahora sí, saluda adentro esa.
Increíble, Luis. Sí, señor. Hay esas pelotas que no quieren entrar, rebotan en todos lados y sale. Dio una vuelta en el aro y luego salió. Gran tiro ahí de Zamudio. Le faltó la cuota de fortuna. 8.56 del último cuarto. Melián la va dejando de pique para que domine Romero. La marca era de Galigani. Ahora para que aguante Melián. Va la cortina Gonet. Sigue Melián. El pick adentro. Era la intención, era Gonet. No se entendió. No lo entendió Hernán. La Galigani. Asistencia fue buena. Sí, muy buena. Bien ahí Melián. En la vista periférica va jugando Álvarez. La marca pegajosa de Melián para tres. Álvarez. Marra va buscando Delbón, que busca ganar. La había ganado. Eso era falta de Delbón. Lo caza Zamudio y eso es falta de Galigani. Ahí cobra el árbitro. Sí, señor, la tercera de Galigani. 8 minutos 27 segundos. 55-48. La segunda de San Justino en este cuarto. Reposición para Huracán. Borda y el balón se va mostrando. Romero, Walter, otra vez para el Pato Borda, de pique abajo en el poste bajo ahí para Zamudio. La marca desde Albón, intentaba darse vuelta otra vez Romero. Zamudio por segunda vez, amaga y está con Cristal. Doble para Huracán. Doble, se pone a 5 puntos, 55-50, gana San Justino. Zamudio, 14 puntos, goleador otra vez en Huracán. 805-803 ahora, juega con Freeman. Se viene San Justino. Falta en ataque. Sí, señor. Le cometió falta Freeman a Hernán Gonet. ¿Antideportiva, Luis, para vos? No. En el giro. Comete la falta. La tercera de Freeman. Típica respuesta de los extranjeros. ¿Qué me cobrás? Le dice. ¿Qué me cobrás? Va saliendo Huracán ahora desde el fondo. 7.56, 7.55. Jugando Borda. Álvarez que le roba la pelota. Pierde el Pato Borda, que no es el perder balones. Sí, la perdió bien. Lo marcó bien Álvarez. Pocas veces lo he visto perder pelotas al Pato. Álvarez le robó el balón. Álvarez solito. Juegan para Delbón por calle media. Ahora otra vez a domicilio para Álvarez. Sigue Álvarez para dos. El balón al sexto. Mamondi que la pelea. Gana Borda. Sale Huracán ahora. En el ataque, Romero de faja y está, se clava. Vuelve a abrir para Borda, se acomoda para tres. Gatilla. Triple de Huracán, triple del Pato Borda. 55-53 el partido. Sigue San Justino arriba, pero se viene Huracán. Qué lindo se puso el partido, Se puso lindo, viste que te dije, Luis. Ahora Álvarez se mete en el poste bajo, tira para dos. Marra la baja. Zamudio la va dejando para el Pato Borda. El estadio que se levanta, la va dejando otra vez para el Pato. Zamudio mete la pausa. 6.58, 6.57. Borda y la Americana. Juega para Gonet. Ahora para Romero, la marca de Galgani. Hacia abajo para Zamudio, la marca es de Álvarez. Sigue Zamudio, 5 segundos en el reloj de posesión. Abre el juego para Romero, para 3. Exigido y está. Falta en ataque. A ver, sí señor, sí. Falta de Hernán Gonet. Que loca es el Americano, dice. La cuarta de Gonet. 6 minutos 42 segundos. 55-53. Apasionante partido por una ahora. Una pelota clave esta, Una para San Justino en ataque. Y a ver si Huracán puede llegar a quitar este balón y terminar en gol. A ver si puede concretar la acción. Martínez. La marca es del Pato Borda. Mati Galigani. Martínez, otra vez domina. Freeman que iba a la cortina. Martínez que intenta que se desprenda. Freeman, Martínez ahora otra vez para Delbón. Delbón que cuando iba a tirar levantaba la pelota. Metió el manotazo Zamudio. Se manda Delbón. Ahí está Freeman que ya estaba. Siga, no pasó nada. Siga, dice el juez. Freeman no pudo ganar el rebote porque estaba ya cayendo. Pasó de todo, pero siga. Siga. Zamudio en el poste bajo, la marca es desde el bond. Zamudio le va de vuelta, la mague, ahí está. Abre el juego para Melián en la mague. Se manda la penetración. No. Doble de Huracán, doble, que empata el partido, Luis. Señor, apareció el santiagueño que hasta aquí no lo había hecho. Empató el partido. 55 iguales, 5 minutos 49 segundos. Último cuarto, lo estás viviendo por la pantalla de Gigacom, el triple. Triple puño cerrado para Galigani.
58-55 aparece Matías cuando más las papas queman. Sí, apareció para darle un respiro a San Justino. Galigani con ese triple, 58-55, y casi roba la pelota ahí. Le va quedando ahora a Romero. Romero, excelente jugada. Y está Marra. Se le ve complicado ahí abajo del aro luego. La defiende Gali, mal. Galigani con el balón, dejándola para Martínez, que gatilla para tres. Marra, el balón da en el sexto. Le va quedando a Hernán Gonet, jugando con el Pato Borda. El Pato se tiene que hacer el orden de la pelota en estos momentos, me parece. Vamos a ver, a ver. ¿Cuál es la jugada que le marca? Borda manda el equipo para el otro lado. A puras señas el Pato. La deja para Melián. Gonet que va a la cortina. Ahí está Melián de pique. Gonet con la marca de Freeman. Se la roba. Excelente el quite de Freeman. 4.48, 4.47. 50. Lo que estaba reclamando Borda es la cortina para poder tirar. Claro, le hace señas y nadie le pasa. Freeman que se postea. Ahora sí, el balón es para él. La media vuelta para dos. Con suspenso esa pelota. Y van para un lado y erran. Vienen para el otro y erran. Vamos a ver si en este huracán termina de concretar. Le van a sacar chillones al aro en estos segundos los jugadores. 58-55, 4-19. Borda en la presentación. La marca de Delbón. Ahí está. Le roba bien Delbón. Se quedó cortito el Pato. Galigani, el pase para Martínez, domina Martínez, la deja de pique para Delbona y está en la zona, y está Freeman, toma y hacelo. Doble de San Justino, doble de Freeman. 60-55, saca una luz de 5 ahora, Luis. Cuando hay minuto. Sí, señor, 21 puntos para el americano. Perdió la marca Hernán Gonet, lo dejó solito a Freeman y convirtió. Huracán que había empatado el partido, pero Galigani con un triple y un doble de Friedman le permite otra vez al equipo visitante, a falta de 4 minutos, sacar una luz de 5 puntos. Que en básquetbol no es nada. Es poco, es nada. Además, como están jugando, sí, puede pasar cualquier cosa. Aparte, por momentos, a uno está impreciso, comienza el otro a concretar. En un momento ahora estaba que nadie metía. Erraban todos. Erraban todos, pero vamos a ver si es que Huracán vuelve otra vez a retomar ese ritmo que había tomado en el inicio del tercer cuarto, en el inicio del tercero también, y que le dio resultado, que pudo empatar. Y bueno, se cortó esa racha con ese triple de Galigani, ¿no? 4 minutos, 2 segundos para que finalice el partido. 60-55 está ganando San Justino. Ya San Justino está en el rectángulo del juego. Huracán que se toma su tiempo. Ahora sí marca el juez. Todas las veces lo va a tener que venir a llamar al técnico para que termine la charla. Bien, ahora sí. Va a jugar. Repasamos 4 minutos, 2 segundos, 60-55. Atención al marcador. Partido cerrado por ahora. Borda va saliendo desde el fondo, la va dejando para Romero. La marca es de Galigani. Romero que protege la pelota. Ahora sí se va. Ya va cruzando la mitad de la cancha. Juega Romero, la media vuelta. Eso era falta del número 10. Del 10, sí, señor, de Toranzo. A ver, sí, señor. Exacto, ¿cuántas tiene? 10 Toranzo tiene, 4. 3 minutos 54. Lo cazaba Melián, se lo llevaba para sus pagos. Lo abrazó a Melián, ahora que repone desde el fondo Melián, la deja para Romero. Huracán en el ataque, otra vez para Melián, casi se le escapa la pelota. Juega Melián, está ahora en la zona, se manda ahí para dos. Le sí, señor, y se va. A ver. La quinta. Ah, sí, señor, se va, se fue solito. La de el 10, oh, fuera Toranzo. Out. ¿Quién viene? Álvarez. 60-55, gana San Justino. 8 puntos para Toranzo, que se fue por 5 faltas. Veremos si anda fino ahora Melián en los tiros, en los tiros libres. Y convirtió un doble y un simple. Va por el primero, sí. Simple para Huracán. 60-56 ahora. Nuevamente por la segunda oportunidad. Melián, fijamente el aro, manos arriba, con suspenso, sí. Simple para Huracán, 60-57, ahora marcador de partido. 5 puntos de Melián, los 5 los convirtió en este cuarto. Martínez con la marca
de Nahuel Melián. Se manda Martínez, va por puerta de atrás. Freeman que se abría. Freeman la va dejando a domicilio para Martínez, que se acomoda para tres. El balón da en el sexto del Bon, que retrocedía, no pudo pelear esa buena ronda. Marca de Zamudio y de Borda ahí. Igualmente lo tenían ahí doblado a Del Bon. Borda. 16 segundos en el reloj de posesión. Jugando ahora Zamudio en el poste bajo. La deja para Melián. La cambian toda. Melián se va a acomodar para dos. La deja para Gonet. 7 segundos. Melián para tres. Triple de Huracán. Que empata el partido en 60, Luis. Apareció el santiagueño. 8 puntos para empatar el partido. Veremos ahora a ver quién responde en San Justino. La dejan para Delbón. 2.54, 2.53, partido empatado en 60. Apasionante final. Freeman con el balón, la marca de Gonet. Tira Freeman, la va bajando. Esta pelota es clave. Huracán tiene que terminar esta pelota en gol. A ver si la sabe administrar Borda. Le marcaba pantalón. Gonet otra vez para Borda. Se viene el pato, 2.35, 2.34. Melián con la americana para 3. Malo el disparo. No le pegó nada. Melián sale ahora a la media vuelta de Martínez. San Justino la deja para Álvarez. Para tres. Marra el balón. El balón da en el sexto. Y le queda Zamudio. Borda. ¿Qué cobraron? No, que seque. Secar la cancha. Los muchachos de la casa apuran, no quieren que se enfríe. Y de paso el técnico le da instrucciones a Melián. 2 minutos 16 resta para que finalice el partido. En Melián, que estuvo descansando los primeros 3 cuartos, entró con todo en este último. Está encendido por ahora. 60 iguales, vivís el partido del torneo federal por la pantalla de Giga con la nueva televisión, el canal que más sabe de deportes. Borda con la apretado por la marca de Álvarez. Sigue Borda. El número 10, sigue el pato, 13 segundos en posesión. La marca era de Freeman. Freeman que había salido muy lejos. La contra Gonet. Atención, la falta de Garigani. De Garigani. Lo atendió a Hernán. En la rodilla. Sí. 2 minutos 0-1. Muy dolorido Gonet, la pierna derecha. La cuarta del base del equipo visitante lo chocó. Freeman había salido y luego jugaron hacia abajo, volvía como loco para marcar. Y ahí fue Galigani en búsqueda de cerrar los caminos a Gonet. Será tiro libre. 60 iguales. Esas paralíticas que te pegan ahí, Muy doloridas. Sí, porque hasta te pueden sacar del partido por lo menos un rato seguro. Bueno, vamos a ver. Aquí valen oro los tiros libres. Clave, Vamos a ver. Va por el primero Gonet. 60 iguales. Busca ponerse arriba en el marcador. Va Hernán fijamente al aro. Marcaba algo ahí Hernán. Ahora sí, para el primero. Sí. Simple. Simple. De Gonet, simple de Huracán. Se pone arriba por primera vez. Y en lo que va el partido. Creo que en el primer cuarto estuvo Huracán arriba un ratito. Gonet por el segundo intento busca sacar diferencia de dos. Va Hernán Marra. Freeman la va bajando de una nube. La deja para que domine ahora el número 6, Martínez. Los dos bases que tienen con 4 faltas. A cuidarse los hombres que manejan la pelota en San Justino. Galigani la va dejando para que domine Martínez. La marca es de Romero. Me iba la cortina Freeman. Sigue Martínez. Se manda abriendo el juego para Del Bon. Para tres. Marra la gana. Ahí Freeman, que es el más alto. Otra vez para Martínez. El segundo intento. Ya salió desviado el disparo. Recupera Huracán. Sale Gonet. Fernando el Pato Borda botando en la americana, ya va cruzando la mitad de la cancha. La marca es de Álvarez, que se acomoda para marcarlo y para seguirlo. Veremos si puede cumplir con su tarea. Avanza Borda, lo deja en el camino, se manda al individual, la penetración. Buscaba la falta, no hay nada. Se le escapó al Pato Borda la pelota. Buscó la falta. ¿Qué pelota pierde acá? 1 minuto 16, resta para que finalice el partido. 61-60, gana Huracán. Galigani. Ahora pone un poco de pausa en el ataque de San Justino. Galigani la penetración, ahí está. Falta. Casi doble falta ahí, Luis. Vos sabés que no sé si fue de Zamudio. Estaba con las manitas arriba, pero bueno. Estaba parado. La cuarta de Zamudio, Atención, importante de Zamudio en el partido.
Va por el primero Galigani. Sí. Simple para San Justino. Empata el partido. 1:03. Para que finalice el último cuarto. Va por el segundo Galigani. Con suspenso. No, marra. Mirá, 1:61 igual. 61 iguales, apasionante final de partido. Borda que marcaba pantalón en la jugada. Freeman casi le roba la pelota a Gonet. Ahí está Gonet, se acomoda para dos. Doble de Huracán, doble de Hernán Gonet. Mano caliente para Hernán. 63-61 gana ahora el verde. Se desespera Daniel Rodríguez. Marquen, levante la manito. 39 segundos, 38. Galigani la deja para Delbon, casi Freeman la pierde y está. Doble de San Justino, doble de Freeman, que vuelve a empatar el partido. 34 segundos, 33. Apasionante final, Melian. La marca de Galigani. Sigue Melian, atención. Zamudio, 24 segundos. 10 en el reloj de posesión, se viene Borda para 3, marra Freeman, la gana, la baja de una nube, van a quedar 15 segundos, sale Freeman, sale Galigani, ahora tiene que subir el balón rápidamente, Galigani y el freno, 10 segundos, última pelota, falta, no, de Romero, bueno, 8 segundos. Ah, pero claro, Huracán tiene para dar falta todavía. Está en penalización San Justino, claro, recordamos. Claro. Atención con esta pelota, se puede definir. Pedido de minuto de Francisco Sala, va a tratar sobre estos 8 segundos de... Seguramente la van a tirar sobre Friedman. Tendría que ser lo más inteligente, tenés más... Uno piensa eso, ¿no? Pero quizás también... Una cortina, o uno quizás piensa van a ir sobre Friedman. Y desprenden alguno. O desprenden, exacto, sí. Vamos a ver. Muchas variantes en lo que ahora en la próxima jugada veremos... Por un lado, uno dice en ataque. Y también la pregunta es, ¿cómo va a defender Huracán esta última bola? ¿Puede ser la última bola o no? Puede ser la última. O suplementario. 63 iguales, 8 segundos quedan. Hay gente que no quiere mirar, mira para otro lado. Tecito de Tilo por un lado, tecito de Tilo para el otro. Qué lindo partido. Qué final, ¿eh? Qué final. Por la pantalla de Gigacom. Vivís el torneo federal, Huracán San Justino. 8 segundos. Restan para la finalización del encuentro. 63 iguales. Ha hecho un muy buen segundo tiempo el equipo de Huracán, ¿eh? Ahora San Justino es el que se demora. Veremos a ver. En este momento aparecen. Va Friedman. Va Delbon. Va Galigani. Atención va con Delbon. Va Martínez y va Álvarez. Atención con Delbon, que lo pueden utilizar en esta. Va a reponer Álvarez desde línea lateral. Huracán no tiene que perder la marca a su marcador. Cada uno a su jugador. Álvarez la va dejando de pique para que domine Martínez. 7 segundos, 6. La marca es de Borda. Falta. La cuarta. 5 segundos. No creo que corten ahora. Va la línea, si es así. No, Huracán tiene que marcar nada más. Tiene que marcar. Marcar y marcar. Álvarez. Reposición desde el costado. Juegan para Martínez, atención. La marca es de Borda, se manda Martínez. 3 segundos, ahí está. Freeman el manotazo, Delmon que no la pudo conseguir. Que cobraron, a ver. Terminó. Al suplementario. Suplementario. La tuvo San Justino en la última ahí. Casi se la roba Freeman, casi mete el zarpazo. 63-63. Vamos a suplementario. 5 minutos. 63 iguales. Apasionante partido. Veremos qué pergeñan en el banco ambos técnicos. Luis, para repasar algo. Marcadores ahí, datos de los hombres. Los goleadores. Melian, 8. Walter Romero, 7. Nicolás Luna, 1. Bruno Voltatorni, 2. Nicolás Zamudio, 14. Fernando Borda, 15. Nicolás Ruiz, 4. 3 de Reati, 9 de Gonet. En la visita, 3 de Mamondi, 10 de Delbon, 2 de Martínez, 5 de Morales, 12 de Galigani, 8 de Toranzo y 23 del americano Friedman.
Gracias, Luis, por los datos. Al toque, toda la información. Mientras vemos a algunos hinchas exaltados en Huracán. Con el árbitro, pero no hay motivo. Pasa que hay que estar en la piel del hincha, pero los simpatizantes de Huracán, como en todos lados, deben tranquilizarse. No sirve, aquí y allá también. No sirve de nada. No vas a cambiar la opinión del árbitro. O la decisión. Va a reponer. Jugamos los 5 minutos del suplementario. Ahora para Galgani, 63 iguales. Matías y la americana. La marca es de Romero. 14 segundos, se manda Galigani, la penetración, ahí está, abriendo el juego para Dalibón, que se le escapa la pelota, pierde el balón San Justino, es de Huracán. 4:45 para que finalice el primer suplementario, hasta el momento veremos. Hernán Gonet abre el juego para Romero, otra vez para Zamudio, el Pato Borda, veremos si aparece el Pato, la deja para Melián, la marca es de Galigani, sigue Melián, se manda en el individual, domina el balón para dos, Marra Freeman, se abraza la pelota, saliendo Martínez, ahí está, Delbón, doble de San Justino, golazo de Delbón, en un momento por ahora clave, Luis. Sí señor, dos puntitos importantes, los primeros dos puntos en este suplementario. 4:07:06 5 y baja. Se viene Borda para 3. Triple de Huracán. Apareció el Pato. El Pato Borda. 66-65. Gana Huracán ahora. 18 puntos para Fernando Borda. 3:48-3:47. De este suplementario. Del Bono otra vez. Freeman. Intentaba ganar, pierde la pelota. Va saliendo Borda rápidamente. En la salida, Borda. Ahí está, juega con él. Doble de Huracán. Doble de Hernán Gonet ahí bajo las tablas. Muy bien la hizo Huracán en esta. Lo dejó solito Gonet. 68-65 está ganando el dueño de casa. 3 minutos, 23-22. Galigani. Matías, el pase de pique. Álvarez, ahí está, bajo las tablas. Doble de San Justino. 68-67. Primero dos puntos de Álvarez. Gana Huracán por uno. El Pato Borda es el hombre a marcar para los hombres de San Justino. Se viene Borda, la media vuelta. Para dos. Doble. Doble de Huracán, doble del Pato Borda. Pregunté si iba a aparecer. Mira, cinco puntos claves en este suplementario. 70-67, está ganando Huracán. 2:47-2:46. Juega Álvarez, regala la pelota, pero caminó antes. Igualmente la regalaba. Hizo línea. Repone Huracán. Si Huracán la administra bien sobre la 24. Atención con esta. Igual, si no saca mucha ventaja, todavía falta. 2:46. San Justino no se tiene que descontrolar. Melián. Va a reponer desde línea final. La deja para Romero. Walter y el balón. La marca es de Martínez con 4 faltas, recordamos. No puede tocar Martínez. Lo tiene que seguir y sin tocarlo. Se viene Zamudio. La marca es desde el balón. Zamudio exigido para 2. Marra Freeman. No tuvo suerte ahí Zamudio. El balón picó en todo el aro. Galigani. Otra vez para Mamondi. Galigani. El juego para Martínez. La marca es del Pato Borda un poco lejana. Sigue Martínez. Delbón. 10 segundos en el reloj de posesión. 2:16 en el reloj del partido. Se manda Martínez. Ahí está. Tomá y hacelo. Freeman. La falta. Se dormía un poco Freeman. No. Eso no fue falta. De 5 Romero. Bueno, levanta la manita. Pero le dice Romero. Le pegué a la pelota. La cuarta de Romero. Irá la línea. El americano Freeman. 70-67, está ganando Huracán. 2:12 para que finalice el suplementario. Vos sabés que para mí se la saca limpita. Pero bueno, los árbitros están más cerquitas allí. Hay que darle la derecha al árbitro, estaba ahí al lado. Cuarta de Romero en Huracán ahora, ¿eh? Atención con esa. Va por el primero Freeman, veremos fijamente al aro. Sí. Simple de San Justino, simple de Freeman. 70-68, gana ahora. Al dueño de casa pide limpiar secar el balón. Secar la pelota. Apasionante final. Van a quedar 2 minutos, 12 segundos.
70-68, gana Huracán. Va Freeman por el segundo intento. Bota la americana, manos arriba para él. Sí. Simple para San Justino. 70-69, solo uno la diferencia. Gana Huracán por uno. Vamos a ver cómo define Huracán en esta jugada. Romero, la marca de Martínez, se desprendía con Ed. Sigue con el balón Romero, la deja para Melián. La marca es de Galgani, fue la marca Zamudio. Se manda Melián, ¿qué pasó? La falta del 9 se va. De Galgani. A ver. Si es así, sí. Sí, de Galgani. Fuera. A descansar. ¿Quién viene? Veremos. Termina con 12 puntos Galgani. Buen partido de Galgani. Ya sacaron dos. Los 12 fueron en el equipo visitante por 5 faltas. Galgani y Toranzo. Morales a la cancha por el expulsado por faltas. Galgani va Melián por el primer intento. Se viene Nahuel. Sí. Simple para Huracán. Simple para Melián. 71-69. Gana el dueño de casa. Va por el segundo intento. 1:57 van a quedar en el reloj. Melián por el segundo. Sí. Simple. Red para él. 72-69. Está ganando Huracán. Con el balón Martínez. La marca es de Romero. Sigue Martínez. Se acomoda para tres. Dan el sexto. Le queda Freeman. Se acomoda. Me quedó el balón. Le tiro para tres. Malísimo disparo. Dio en el sexto. Recto casi ese disparo. Dos tiros malogrados por San Justino. Romero y el balón. Va la cortina con él. Lo deja casi en el camino a Martínez, que ahora lo sigue. Se manda Romero. Marra el disparo de Valcadenta a Freeman, que rápidamente la pone en juego para Delbón. Ahí está Delbón en la presentación, cayéndose. No hay nada. Atención con Delbón. Detiene el juego el árbitro. En la caída, creo que sí, cayó Delbón. La pelota es de Huracán. Ya la cayó Zamudio. No pasó nada. Cayó. Instancias de juego. 1:20 para que finalice este suplementario. 72-69 está ganando Huracán. Se agarra la pierna ahí, la pierna derecha del Bon. Guarda con el esguince. Cuidado. Mientras los chicos secan, Huracán por el momento ganando el partido 72-69. Lo que sería la primera victoria, Luis, ¿no? Sí, señor. Y si gana Huracán, primera victoria. Y la de San Justino sería la tercera derrota consecutiva. O sea, solamente le ganó a Central. A Central, nada más. En la primera fecha le ganó a Central ahí en San Justo. Repone Huracán, va saliendo el Pato Borda. 1:18, 1:17. La marca es desde el Bon. El Pato ahora que protege la americana. Sigue el Pato, va a la marca de, a la, perdón, la cortina Zamudio. De pique la va dejando para Gonet en la zona de 6:75, dominando el juego Romero. Se defendía Hernán. Ahora la marca es de Freeman. De pique ahí en la pintura para Hernán. La media vuelta. Veremos. ¡Fal! Muy bien. Bien, Hernán. Bien. ¡Fal! Atacando al americano. Falta de Freeman. ¿Cuántas? La cuarta. 72-69. 59 segundos van a quedar. Va Gonet. A ver si Huracán logra salir de esa diferencia de tres. A ver si puede sacar una pequeña luz de ventaja. Va Gonet con el primer disparo. Hernán, manos arriba. Marra con suspenso, salió de adentro. No podés creer la pelota que salió. Cayó como la otra, que había sido un simple, un triple. Pero esta salió. Si lo hace, se queda a resguardo de un triple. Va Gonet por el segundo intento. Sí. Simple. Simple para Hernán. 73-69, 57 segundos. Se viene San Justino. Tiene que convertir si quiere tener posibilidades. Morales va a la cortina. En el pica. Ahí está Morales con Cristal. Doble para San Justino. 73 el marcador ahora a 71. 46 segundos, 45. Oh, apasionante final, Luis. Sí, señor. Sobre los 24 tiene que jugar el Huracán. Romero se mostraba a Melián. Sigue manteniendo el juego. Zamudio y está. Doble. Doble de Huracán. 75-71. Cuando hay minuto y cuando resta 34 segundos de este suplementario. Acomodó el cuerpo Zamudio. Dejó a su marcador en el camino y no tuvo inconveniente para convertir y quedar a 34 segundos a resguardo de un triple. Sacar una diferencia de 4 puntos. Atención con esta. Si saca una pequeña diferencia más, creo que puede ser cosa juzgada. 34 segundos van a quedar de este suplementario.
75-71. Romero no puede meter la manito en Huracán, Zamudio tampoco, el Pato Borda tampoco, Hernán Gonet tampoco en defensa. En la visita, Martínez está con 4 y el americano Friedman también tiene 4. Ahí están los hombres que no pueden ni soplarle. No pueden hacer nada. Nada, ni mirarlo mal, porque se van al banquillo. Ahora sí, los jugadores retornan al rectángulo de juego. 34 segundos. ¿Reposición será para quién, Luis? San Justino. Repone de la mitad de la cancha. Tras el doble de Zamudio, ¿no? El pedido de minuto. 34 segundos, 75-71. Repasamos para que esté al tanto de lo que pasa. Delbón. Ah, Morales, increíble. Le queda la pelota ahora a Romero. Huracán con medio partido en el bolsillo. Romero y el pase hacia atrás. Ahí está Melián abajo. Reati de pique. Gonet. Lo cometen falta de Delbón. La falta de Delbón. Lo saltaron a comer a Gonet. Bien el pibe Gonet. Forzando primero la falta de Friedman y ahora la de Delbón. Muy bien, Gonet. 23 segundos, 75-71. Increíble lo de Morales. Cómo pierde la pelota en la salida de San Justino. Quizás la pelota húmeda, el cansancio, los nervios. Un cóctel. Un cóctel explosivo para Morales, que perdió el balón y le dio ahora esta falta a Gonet por el primero. Sí. Simple para Huracán, simple para Hernán Gonet. 76-71 gana Huracán, 23 segundos. Van a quedar. Va por el segundo intento Hernán. Sí. Simple. Simple para Huracán, 77-71, 20 segundos van a quedar. Martínez con el balón, juega para Delbón, para 2. Pisaba línea, el juez marcaba para 3. Un par de gafas para el árbitro. Sale ahí ahora. Con roce entre Morales y Gonet, ¿eh? 7 segundos, 6, Huracán a las puertas de la primera victoria. Romero, 2 segundos, 77-71, ganó Huracán, 77-71, marcador de partido, ganó en la primera victoria en el torneo federal. Le ganó a San Justino en suplementario, 77-71, Luis, repasamos todos. Goleadores también. Nahuel Melián, 10 puntos y muy clave en este último cuarto. 10 puntos en el último cuarto y en el suplementario. Walter Romero, 7. Nicolás Luna, 1. Bruno Voltatorni, 2. 16 puntos para Zamudio. 20 para el Pato Borda. 4 para Ruiz. 3 para Reati. Y 14 para Hernán Gonet. En la visita, 3 para Cristian Mamondi. 12 para Gabriel Delbón, 2 para Juan Pablo Martínez, 7 para Morales, Galigani 12, Lautaro Toranzo 8 y el americano Friedman 25 puntos. Primera victoria de Huracán. Y se celebra lo grande. Sí, tiene que festejar, es lógico. Huracán que había jugado, no había jugado mal, sino que ese último fatídico, último cuarto. Complicado. Pero bueno, hoy pudo, lo dio vuelta y a San Justino se le suma la tercera derrota consecutiva. Recordamos solo de ganar Central en la primera fecha, 77-71, marcador del encuentro en suplementario. Huracán se quedó con el partido mientras se festeja la mitad del campo. Le ponemos punto final a nuestra transmisión. Vamos ahora sí a hacer las notas respectivas luego de esta victoria de Huracán. Muchas gracias por habernos acompañado en este partido apasionante hasta el suplementario. Nos encontramos en la próxima edición del Básquet de San Javier. Hasta la próxima. Chau, chau. Bueno, Nahuel, primer triunfo de Huracán en el Federal. Bueno, buenas noches. Sí, primer triunfo, como vos decís. Costó mucho, está claro, ¿no? Suplementario. Pero bueno, creo que es muy importante para comenzar con esto, que es largo, si bien nos costó mucho, como vos decías un rato, pero bueno, hay que seguir trabajando, no queda otro. ¿Qué es lo que se charló al término del primer tiempo? Perdón, no te escuché. ¿Qué es lo que se charló al término del primer tiempo? No, que no olvidemos, más que nada no olvidemos, porque no habíamos tenido un primer cuarto ni un segundo cuarto
muy bueno que digamos. Había que ajustar un poco más la defensa, ¿no? Y después el ataque que fluye un poquito más, dar un poco más de pases, un poco de gol de contragolpe. Y bueno, creo que así nos pudimos poner en partido, ¿no? Bueno, ¿fueron claves tus goles en el último cuarto y en el suplementario? Sí, por suerte me tocó jugar la última parte final del partido. Me tocó meterla, pero creo que hay que seguir trabajando. Esto es largo, como te dije, y bueno, vamos a seguir por este camino, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Hernán, primer triunfo de Huracán en el torneo. Así es, tanto esperábamos este triunfo. Por ahí hoy tuvimos un primer tiempo medio flojo y bueno, supimos revertir la cosa y bueno, se dio el triunfo que tanto esperábamos, todo y la hinchada. Bueno, hoy te dio la oportunidad el técnico de entrar como titular. Sí, en el partido anterior, allá en Norte de Amtrum también me dio la oportunidad y bueno, hoy pudimos hacer las cosas bastante bien y bueno, logramos el triunfo que es lo más importante de todo. Te tocó bailar con la más fea, ¿no? Sí, muy duro, negro, muy duro, pero bueno, es el trabajo que hay que hacer. Bueno, pero fueron claves tus puntos en el último cuarto y en el suplementario, atacándolos a ellos. Sí, bueno, gracias a Dios se me dio la oportunidad de meter, por ahí no venía metiendo el tirito de corto de dos, y bueno, se me abrió el aro y pude meter, pero si no, no hubiera sido por esto, por mis compañeros, por el equipo, no hubiera hecho nada. Bueno, ahora a trabajar pensando en Independiente. Así es. El primer partido que jugamos lo perdimos allá, así que bueno, vamos a trabajar duro, vamos a descansar un poco y pensar en el próximo partido que tenemos. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Fue una producción de Gigacom.